Un verdadero carnaval artístico cultural con pasacalles, carros alegóricos y gastronomía con carnes exóticas incluye el programa de la Cuarta Puigua Cultural de la Comuna de Puyehue en la provincia de Osorno para el mes de julio próximo. Lo señaló el alcalde José Luis Queipul Vidal, quien destacó la actividad cultural que ha ido en aumento en su comuna desde que asumió como autoridad, dice. El hecho que en la comuna existan ya dos museos, uno el Museo de Entre Lagos, que ha sido iniciativa, creación de la Corporación de Redes Turísticas Contacto Puyehue, y el próximo Museo Mapuche Huilliche, que ha sido iniciativa apoyada también por el municipio de la Comunidad Educativa del Encanto, como es el museo que está siendo construido en este minuto al lado de la escuela del sector. Estamos contentos porque vemos que en la comuna de Puyehue hay un florecer de la cultura, de las distintas expresiones culturales. El lanzamiento de la Puigua Cultural se realizó en el Gimnasio Municipal de Puyehue, en Entre Lagos, con la presencia de dirigentes vecinales, exposición fotográfica, entre otras actividades. Y es lo que nosotros queremos hacer, no concentrarnos solo en una área, solo en una expresión cultural, sino permitir que la diversidad se exprese y potenciarla, apoyarla como ilustre municipalidad de Puyehue. Para el alcalde de Puyehue, la Cuarta Puigua Cultural es uno de los eventos que retratan la intensa actividad que se vive en la comuna y que sigue siendo visitada todo el año, especialmente por los turistas. Puyehue se enorgullece en presentar a Chile y al mundo entero la Puigua Cultural de Puyehue. 8 días de actividades culturales, de música, recreativas, de encuentro familiar, así es de que invitamos a todos los vecinos de la región de los lagos, a todos los extranjeros también que quieran visitarnos para que vengan, porque les garantizamos que desde el día 16 de julio hasta el 24 de julio vamos a tener acá en Puyehue actividades muy hermosas, muy emotivas, artistas nacionales, carnaval de invierno por las calles de la ciudad, fiestas gastronómicas como el cazuelazo y otra que llamamos la ruta de las carnes exóticas. Las actividades partirán el 16 de julio con una feria gastronómica denominada Cazuelazo y más tarde un carnaval de invierno, entre otras. Va a haber un día de juego de palín o chueca, va a haber un día de la interculturalidad, va a haber un día del teatro, en fin, muchas actividades culturales que son, sin duda, una tremenda alternativa de entretención en el invierno. Las distintas agrupaciones que quieran participar del carnaval de invierno podrán ser parte de un concurso que elegirá las mejores creaciones en cuanto a máscaras, a disfraces y a temática. Quienes pueden inscribirse entre el 20 de junio y el 11 de julio próximo en la alcaldía de Puyehue, donde además se entregarán las bases del concurso. La Cuarta Puigua Cultural de la Comuna de Puyehue se realizará entre los días 16 y 24 de julio próximo.